Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video, soy Tony y en esta nueva ocasión vamos a estar haciendo un presupuesto de cerca de 15.000 pesos argentinos con el cual nosotros vamos a poder jugar básicamente cualquier título popular que está siendo popular a día de hoy, como puede ser Fortnite, League of Legends, CSGO o incluso Paladins. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con este video. Antes de empezar con el video, quiero invitarte a probar Zero9, una página que nos permitirá adquirir una amplia variedad de juegos, licencias de software y gift cards a muy buenos precios. Y si utilizas nuestro código, podrás obtener un descuento adicional de hasta un 22%. Si te gustaría visitar la página y ver sus productos, podrás encontrar el link en la descripción de este video. Muy bien, antes de empezar me gustaría que sepan que arrancamos, cuando ni bien sube este video, estamos arrancando el sorteo por los 30.000 suscriptores que ya somos en el canal. Realmente estoy muy agradecido, así que vamos a estar sorteando por ejemplo una key de GTA V, una key de PUBG, incluso algunos periféricos de Red Dragon que ya se van a enterar cuáles son. Así que nada, quería avisarles eso. Para participar pueden hacerlo cliqueando el link que se encuentra en la descripción de este video. No es ningún secreto que la economía en Argentina está bastante, pero bastante mal. Y obviamente esto afecta en los precios de nuestros componentes, periféricos y todo lo que esté relacionado al mundo de la tecnología y de la informática. Hace algunos meses había hecho unos presupuestos bastante similares a los que vamos a ver el día de hoy. Pero estos presupuestos ya quedaron bastante, no desactualizados, sino que los precios se dispararon y terminaron siendo mucho más caros de lo que en ese momento eran. Así que en esta ocasión vamos a hacer nuevamente unos presupuestos que nos van a permitir jugar todos los juegos de día de hoy en una resolución aceptable. Algunos digamos en una resolución mucho mejor y en otros un poco mediocre, pero vamos a poder jugarlos. Muy bien, para arrancar quiero que sepan que voy a dejar los links en la descripción de todos los productos, al igual que los nombres. No voy a especificar de qué página estoy sacando los precios, sino que hice básicamente un promedio entre todas las páginas más populares del país. Y si los quieren comprar, si son de otros países y quieren comprar estos componentes, van a encontrar los links a Amazon en la descripción también. Muy bien, en esta ocasión vamos a armar una configuración basada en un CPU, un procesador de la marca AMD. Muy bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué elegí AMD y no Intel o Intel, como les guste? Bueno, simplemente por dos razones muy sencillas. En primer lugar, algo que no está en debate, es que los procesadores de Intel suelen ser muchísimo, o no muchísimo, pero bastante más caros que los procesadores de AMD. Así que eso, cuando estamos hablando de un presupuesto de 15.000 pesos, es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. Y relacionado con el precio de los componentes, de los procesadores de Intel, mucha gente cuando le piden, por ejemplo, o sugiere una configuración de este presupuesto, 15.000 pesos o 10.000 pesos, suele recomendar, por ejemplo, un procesador Pentium, que por ahí no es de la octava generación, que es la que está ahora vigente, puede ser de la séptima, y eso a la larga nos termina limitando, porque básicamente tendríamos que comprar una motherboard que tenga ese socket en particular, y esto no está nada bueno, ya que obviamente cuando compras un procesador Pentium, por ejemplo, que es lo que muchos recomiendan, te estás limitando a utilizar una mother con, o más que nada te estás limitando a tener que comprar una mother para ese procesador, para ese socket. En cambio, al armar un sistema con AMD, lo que estamos haciendo es comprar básicamente los sockets que se utiliza a día de hoy con los Ryzen, es el socket AM4. Si compramos una mother con este socket, vamos a estar seguros de que de acá a 3 o 4 años, si queremos actualizar a un CPU más potente que el que vamos a comprar a día de hoy, lo vamos a poder hacer. En cambio, si compramos la configuración con el Pentium, vamos a tener que cambiar no solamente el procesador, sino que tendríamos que comprar otra mother nueva, porque obviamente no funcionaría el procesador que querramos comprar nuevo en dicha motherboard. Es por eso que en este caso, cuando estamos con un presupuesto tan ajustado, yo personalmente recomiendo comprar un CPU de AMD. Una vez que hemos aclarado esto, en mi caso yo personalmente elegiría la motherboard de Gigabyte AB350M, que tiene básicamente 4 sockets de memoria RAM, algo que nos va a venir muy bien. Si tienen un presupuesto más ajustado, no quieren gastar tanto, pueden ir con un modelo similar, por ejemplo el Gigabyte A320M, que la diferencia tiene 2 slots menos y tiene otras diferencias más técnicas que no puedo explicar acá, pero básicamente es eso. Si prefieren ahorrarse unos pesos, pueden ir por una o por la otra. En mi caso voy a ir por la 350M. A la hora de elegir el CPU, en este caso yo les recomiendo estas dos opciones. Si quieren ir por lo más barato de todo, les recomendaría el Ryzen 3 2200G, que corre a 3,7 GHz, tiene 4 núcleos físicos y 4 hilos, a diferencia del Pentium que te suelen recomendar, que tiene solamente 2 núcleos y 4 hilos.
algo que para multitasking nos va a matar si llegamos a comprar el Pentium. O sea, no podríamos hacer más de dos o tres tareas a la vez, algo que con estos procesadores que tienen cuatro núcleos y cuatro hilos los vamos a poder realizar medianamente bien. Por ejemplo, si estamos haciendo algún tipo de tarea del colegio, algún tipo de, no sé, documentos del estilo Word, Excel, PowerPoint, etcétera, para hacer tareas, para jugar, este procesador nos va a venir muy bien. Si quieren con algo que les vaya a durar un poco más tiempo, yo personalmente me iría con el Ryzen 5 2400G a 3,9 GHz, que en estos casos ambos CPUs tienen integradas una, básicamente, como si fuese una placa de video integrada, se le llaman APU, para los que no entienden mucho. Las placas de video generalmente, como pueden ver, tienen, o cuando las vemos en especificaciones, dicen que tienen cierta memoria. Por ejemplo, una GTX 1050 Ti puede tener 4 GB de memoria GDDR5. En este caso, los CPUs lo que utilizan es la memoria RAM que tenemos instalada en nuestro sistema. Es por eso que vamos a depender de tener buena memoria RAM para que estas APUs puedan funcionar, o mejor dicho, le podemos sacar el mayor fruto a estas APUs. Si ustedes simplemente quieren jugar, no les interesa nada de streamear, grabar, etcétera, con el Ryzen 3 van a estar bastante bien. En cambio, si ya en un futuro les gustaría, por ejemplo, grabar sus partidas o inclusive empezar a streamear, el Ryzen 5, que es un procesador que tiene 4 núcleos y 8 hilos, les permitirá hacer estas acciones, obviamente streamear y grabar, a mejor calidad y a un ratio de FPS un poco mejor que el Ryzen 3. El Ryzen 3 es prácticamente imposible jugar y grabar a la vez, así que yo no les recomendaría ese procesador si es que en un futuro o actualmente consideran hacer estas actividades con su computadora. En tanto overclock, realmente no se lo recomendaría. La madre va a depender, obviamente, la madre que elijan, si tienen la idea de hacer overclock, tienen que elegir una madre que les permita. En esta configuración en particular, como vamos a ir con el cooler de stock, he elegido esta madre, pero si ustedes planean hacerle overclock a sus procesadores, realmente he visto pruebas que no le sacan tanto el provecho, así que mejor directamente ignoramos esa parte y vamos a utilizar el cooler de stock. Y llegamos a una parte bastante crucial a la hora de elegir las memorias RAM. Esto se debe a que los procesadores, como ya les conté, tienen una APU o una placa de video, se le podría decir placa de video integrada dentro de ellos, que nos permitirá jugar juegos a buena resolución. Pero este CPU, digamos, el rendimiento que le podemos sacar en los juegos a este CPU va a depender mucho de la memoria RAM que tengamos instalada en nuestro sistema. En este caso, yo elegí dos slots de memorias Crucial Ballistics Sport LT en color blanco, rojo, dependiendo de lo que quieran, básicamente que corren a una frecuencia de 2400 MHz y son de 4 GB cada una, lo que nos daría un total de 8 GB en Dual Channel. Ustedes se preguntarán, che, pero ¿por qué no elegiste un solo slot de 8 GB y ya está, no te complicabas más la vida? Bueno, han habido muchas pruebas que han demostrado que justamente teniendo dos slots de memoria utilizados, nosotros vamos a poder sacarle el máximo jugo a estas APUs que están integradas dentro de este CPU para, obviamente, los juegos. En este caso, obviamente, elegí dos slots de, o mejor dicho, dos DIMMs de memoria de 4 GB cada uno para que ustedes puedan colocarlos allí. Y de aquí en un futuro pueden comprar inclusive otros dos slots de 4 GB para tener un total de 16 GB y con eso estar básicamente completos, satisfechos para dentro de, inclusive me atrevería a decir 10 años, porque el estándar a día de hoy son 8 GB, ya los estarían cumpliendo, pero como 2 de esos GB como máximo van a estar dedicados para la APU, que es lo que básicamente nos corre todos los juegos, lo que genera los gráficos a partir de este CPU, nos quedaría simplemente 6 GB para el sistema, por lo que por ahí están limitados, están con muchas pestañas abiertas o cosas así. Es por eso que en un futuro, si pueden, podrían irse con otros dos slots de 4 GB. En tanto al almacenamiento, como estamos en un presupuesto bastante bajo, elegí el Western Digital de 1 TB en color blue. Es el básicamente el más común. Pueden ir hay otras opciones un poco más baratas, como por ejemplo Toshiba o incluso Seagate. Así que busquen el que les convenga. Si quieren tener un sistema mucho más rápido, pueden irse con un SSD, pero en este caso vamos a ir con mayor capacidad de almacenamiento, pero menor velocidad. Es por eso que elegimos este Western Digital de 1 TB en color blue. Ustedes se preguntarán, che, ¿y la placa de video? Esto es una computadora para juegos, ¿por qué no hay placa de video? Bueno, esto es porque básicamente estamos en un presupuesto muy limitado y si le agregamos una placa de video medianamente decente que nos permita sacarle el provecho del CPU,
o básicamente que le compita a la APU, que sería por ejemplo la 1050 Ti, realmente se nos va el presupuesto y no llegaríamos, o sea, pasaríamos de 15.000 pesos a 20.000 pesos y no es el objetivo de este video. Sin embargo, este es un CPU, si por ejemplo eligen el Ryzen 5, que es el que yo les recomendaría, si no también tienen la opción del Ryzen 3, si eligen este procesador, ustedes en un futuro les recomendaría que compren por ejemplo una 1050 Ti. De acá 4 o 6 meses probablemente ya se anuncien las nuevas placas de videos, de la nueva generación de placas de videos de Nvidia, así que los precios de las 1050 Ti por ejemplo debería bajar bastante. Además, si quieren jugar y streamear, está muy bueno que tengan una placa de video dedicada a simplemente correr los juegos y que el CPU quede dedicado al procesamiento que requiere streamear o incluso grabar algún gameplay de un juego. En tanto al gabinete, realmente esto varía dependiendo de cada caso. Hay muchas personas que simplemente les gusta tener lucecitas y RGB porque dicen que te da FPS. Personalmente creo que esto funciona así, así que elegí la opción más barata posible. Es el gabinete Sentai Triac. De Sentai. Es un gabinete que tiene una ventana de acrílico en un costado. Nos permite ver los dos ventiladores de 120 milímetros con LEDs azules que tiene. Así que tenemos colorcitos en la computadora para aumentar los FPS. Esto obviamente es algo personal. Este gabinete cuesta cerca de 980 pesos argentinos. Así que pueden elegir opciones más baratas o más caras dependiendo de su caso y cuántas lucecitas quieren tener a la hora de jugar de noche. Y en tanto a la fuente, elegí la Thermaltake Smart 500 Watts 80 Plus con la certificación 80 Plus White. Una fuente modesta, buena, relativamente buena. No es modular, así que nos estamos limitando a tener todo el manejo de cables. Si es su primera PC y lo van a mandar a armar a alguien, no deberían tener problema por eso. Pero si después quieren hacer algún otro cambio, como por ejemplo agregar la placa de video, vamos a poder hacerlo tranquilamente, ya que son 500 Watts y esta configuración actualmente está consumiendo muy poco, creo que son cerca de 175 watts, así que vamos a estar cubiertos con estos 500 watts. Muy bien, y para finalizar, realmente me parece muy importante destacar esto de que a la hora de comprar su primera computadora, piensen muy bien qué es lo que quieren hacer de acá en un futuro. Si piensan que van a seguir jugando, intenten invertir en algo que les vaya a durar. No se vayan con esta configuración, por ejemplo, de un Pentium viejo con una GT 1030, porque realmente es algo que los va a limitar mucho a la hora del futuro y van a tener que gastar mucho más dinero. En cambio, si se compran esta configuración que les mostré al día de hoy, por lo menos van a poder, de acá 6 meses, si le agregan una 1050 Ti, con esta configuración, más la 1050 Ti, van a estar muy pero muy bien para correr todos los juegos actuales e incluso los que salgan las próximas generaciones en calidades medias. Si les gustaría ver cómo corren estos APUs de Ryzen, ahora mismo están viendo algunos benchmarks que he encontrado en internet, con obviamente los créditos a sus respectivos creadores. Y en la descripción de este video te voy a dejar algunos videos de otros colegas youtubers de tecnología que explican muy bien, o que explican un poco en general, las ventajas y desventajas de utilizar estos CPUs de Ryzen con los gráficos integrados Radeon Vega 11. Así que realmente son procesadores, ahora mismo estoy hablando del Ryzen 5. Con el Ryzen 5 tranquilamente van a poder jugar juegos como Fortnite, CSGO, League of Legends a muy buenos FPS. Juegos más exigentes como por ejemplo el PUBG o GTA V los van a poder jugar en gráficos medios tirando para abajo, cerca de 30 o 40 FPS. Pero obviamente estamos hablando de una computadora que cuesta alrededor de 15.720 pesos argentinos a día de hoy que estoy grabando este video. Así que realmente no es mucho dinero para lo que están costando las cosas a día de hoy. Y si ustedes en un futuro pueden agregarle una 1050 Ti, realmente quédense tranquilos que van a poder jugar por lo menos los juegos de esta generación en calidad media o tirando alta a muy buenos FPS. Así que nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Si tienen alguna otra configuración que les gustaría recomendar para la gente que está buscando su primera computadora o quiere algo barato que le dure o que pueda actualizar en un futuro, no se olviden dejarlo en los comentarios de acá abajo. Así entre todos vamos debatiendo cuáles son nuestras mejores opciones. En este caso, esta es la que yo les recomiendo para ustedes. Si sos nuevo en el canal y te gusta mi contenido, si te gustaría seguir viendo este tipo de videos, no te olvides suscribirte, apoyarme con tu like y compartir este video con tus amigos que se están armando su primera computadora. Hablando de armarse su computadora, hace algunos meses, subí un video de cómo armar tu computadora, así que si estás en el mercado
comprando tus primeros componentes si no estás muy seguro, podés ver el video ese cliqueando en la anotación que aparece en la esquina superior derecha ahora mismo. Y además en unos días voy a estar subiendo la parte 2 de ese video en el cual voy a explicar cómo instalar el sistema operativo, drivers, etcétera, así que esténse atentos a eso. No se olviden de participar en el sorteo porque realmente es un sorteo bastante, bastante grosso. Lo estoy preparando muy, pero muy bien, así que estén atentos a eso. Y bueno, nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos veremos en un próximo video. Chao, chao.